I avui els expliquem també el repte que s'ha fixat la mare d'un nen que té una de les considerades malalties rares. Esta mujer se llama Eva Jiménez. Una madre de coraje, tiene 40 años, tiene una discapacidad por esclerosis múltiple. Es una madre de un pequeño que sufre una enfermedad rara e incurable. Al cap del temps van assabentar-se que patia la malaltia de Dent. Espera recaptar 500.000 euros perquè es pugui investigar. Si yo me levanto cada día y pienso, mi hijo tiene la enfermedad de Dent. Tiene una enfermedad grave, pues posiblemente no tenga la fuerza que estoy teniendo para salir cada día adelante. Entonces creo que hasta a veces hasta me olvido, ¿no? Y que el hecho de hablar de la enfermedad de Dent es como un rol que tengo y pam, 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 enfermedad de Dent, una mutación en el cromosoma X que afecta al riñón, por la orina, pierde calcio, potasio y magnesio, todo tipo de iones, se los compensamos vía oral y es una especie de speak, ¿no? Que yo me he creado y hablo de esto pues como si fuera mi trabajo, ¿no? ¿Tú me quieres? Sí. Y empiezo a pensar todo lo que he vivido, ¿no? 6 veces en el hospital ingresado, veces en UCI, que nos han dicho que no sabemos qué va a pasar con él. Joder, no podría, no podría. No podría, no tendría esta fuerza. Nacho ha estado a punto de morir. Sus padres luchan para que la enfermedad de su hijo tenga cura. Adelante, Eva, David y Nacho. Para conseguir recaudar fondos y darte a conocer, sí que es cierto que tienes que estar ahí, ¿no? Bueno, he salido en televisión, pero no me gusta. David es mi marido. David es la persona que ha estado siempre a mi lado. La que me ha dado todo el apoyo que yo he necesitado. Yo ingresaba en un hospital, pero yo no ingresaba sola. Yo ingresaba con él. Estamos ingresados en el hospital y conocemos a Santi Millán. Y entonces, pues bueno, Santi sí que es cierto que me dijo, Eva, hay que hacer acciones, porque claro, ¿cómo vas a recaudar fondos si no hacemos acciones? Entonces llega cuando Santi, pues así, a lo tonto, me dice, hostia, ¿y por qué no haces la Titan Desert? A ver, aquí la que se lía es ella, ¿eh? Yo creo que... ¿Qué entiendes por potente? A ver, ¿qué entiendo yo por potente? Sí, la Titan, la Titan. Escuchadme una cosa, me voy a ir ahora, ¿vale? ¿A dónde? Me voy de viaje, me voy al desierto a hacer una carrera en bicicleta, sí. Tengo la sensación de que con mis hijas no lo hago del todo bien. Porque tengo 3 hijos y estoy volcada en uno, ¿no? Me preocupa que mis hijas algún día me puedan decir algo. Que ahora mismo no, ¿eh? ¿Vale? Pero te vas ahora allí a la Titan Desert. Sí. Son 6 días en bicicleta de montaña por el desierto, haciendo 100 y pico kilómetros cada día, no lo hace cualquiera. Yo no comparto las locuras de Eva, Eva está muy zumbada. Pero yo me la quiero un montón, ¿vale? Estamos hablando de una de las carreras más duras del mundo de BTT. Y esto no lo digo yo, lo dicen los profesionales, ¿no? Estás muy quemada. Es que lo que hago por mi hijo no es solamente exclusivamente para él. Estamos hablando de investigación. Investigación de una enfermedad minoritaria, que hay muchísima gente afectada con enfermedades minoritarias parecidas a la nuestra, que se van a poder beneficiar de lo que avancemos nosotros. El mayor reto de mi vida es conseguir una medicina para Nacho. Conseguir ese reto me lleva a que yo haga otros retos para conseguir ese. Yo le agradezco a la vida que me ha dado la oportunidad de crear ASDEN y de poder crear esta lucha por Nacho, porque estoy aprendiendo muchísimas cosas. Cosas de mí que con 41 años yo jamás había visto ni había pensado que podría y las estoy viendo ahora. Por eso, este discurso la he denominado el reto de Eva. Porque el reto de Eva se puede convertir en el reto de Julia, en el reto de Corva. No es el reto de Eva porque sea especial. Todos podemos conseguir nuestros retos personales. Si nos miramos hacia adentro y los buscamos, seguro que esta fuerza la conseguiremos. Yo estoy segura de que saldremos adelante y espero que vosotros también.